Ahora sí. Chicos, buenas tardes. Gaby Gascón. Estamos transmitiendo aquí desde el estudio de Ben Ibarra porque, ¿qué creen? Viene un gran espectáculo. Elvis y sus amigos. Acabamos de estar con el maestro Héctor Ortiz y ahorita estamos aquí, pues, ¿qué creen? Con uno de sus amigos y tenemos al maestro. Manuel Landeta, con un poquito, pues, ¿de qué es lo que ustedes van a estar realizando con el maestro Héctor Ortiz? bueno, pues vamos a cantar junto con él temas del repertorio de Elvis, pero más que nada compartir el escenario y abrazándolo de todas las maneras posibles, por eso es más de. Listo, maestro. Le estaba yo preguntando a usted si se denomina usted como un rockero. Sí, aunque mis orígenes son más bien del clásico, de la música clásica, pero definitivamente el rock y particularmente Elvis siempre me atrajo mucho. Elvis, Tom Jones, son gente que influenciaron mucho mis gustos musicales, ¿no? Tanto que el segundo show que le produje a Imanol por su segundo disco, tenía muchos toques de Elvis. De hecho, el vestuario también era muy similar a Elvis. Precisamente. Maestro, ¿y qué canción van a interpretar o qué canciones van a interpretar ustedes, si se puede saber ya? Pues no, yo no quiero spoilear y quiero que invitar a toda la gente que vaya este viernes al Teatro Metropolitan. Los boletos están en Ticketmaster. Van a ver un espectáculo de primer nivel y reviviendo al rey del rock en la personificación de Héctor Ortiz. Así que no se pierdan, va a haber gente muy interesante: Ceci Toussaint, Memo Ríos, Imanol, el propio Imanol, su servilleta. Hay varios amigos, Ben Ibarra también va a estar, que además es padrísimo porque Benny pues es una generación más abajo de nosotros, y cuando estábamos haciendo José el Soñador, que Héctor hacía precisamente el faraón, que era como basado en Elvis, Benny estaba haciendo Vaselina en el otro teatro, y eran unos chamaquitos, la onda Vaselina. Todavía no salía la onda Vaselina como tal, y ellos, bueno, siempre fueron Timbiriche, ¿no? Entonces son gente muy querida y muy admirada, porque finalmente también Benny ha hecho una carrera exitosa y por demás brillante, ¿no? Maestro, y platíqueme un poquito más del rock mexicano. ¿Qué bandas le gustan del rock mexicano? Bueno, ya veo que usted está pues muy metido, no nada más en Elvis, sino tiene usted mucho contacto. Pues vimos ahorita también el maestro Savo Romo. ¿Qué le gusta del rock mexicano? Me gusta Café Tacuba, sí, híjole, podría mencionarte muchas, pero yo creo que Café Tacuba es la que más me gusta. Se me hace muy original, se me hace muy con un sello muy muy particular, no menospreciando a las demás, ¿no? Pero el rock en español creo que agarró muy buena onda desde hace unos 20, 30 años. Se rescató, porque antes eran muchos covers, ¿no? Eran los covers que cantaban Yuli, Julisa, César Costa, Angélica María, el mismo Enrique Guzmán, todos que lo hacían muy bien, pero estaban más cimentados en música que venía de fuera. No quiere decir que los actuales no lo puedan hacer, pero hay propuestas muy, muy novedosas, ¿no? Y maestro Landeta, ¿podría platicarnos un poquito, pues, qué está haciendo actualmente? ¿Dónde lo encuentran en redes, pues, para seguir su trabajo? Manuel Landeta está verificado y estoy cantando con un grupo de compañeros actores. Tenemos un ensamble vocal que se llama Caballeros Cantan y tenemos ahí un menú de géneros musicales muy variado, desde balada hasta reggaetón. Que no me gusta el reggaetón, pero nada más que los reggaetones que seleccionamos y la forma en que los interpretamos tienen mucho de musicalidad. Maestro, ¿y nada más canta o también le baila? Porque dice que hasta reggaetón. Sí, me gusta mover el esqueleto, lo que se alcanza, y a esta edad ya lo que permite, bueno, me exijo mucho, ¿no? Pero sí le echo ganitas ahí a la bailada. Excelente, maestro. Le voy a presentar a Rolly Ramírez, que es precisamente el fundador de la revista Banda Rockera. Estamos en el Okay. Tianguis Cultural del Chopo todos los sábados. Y ahorita, para que le haga una pregunta o dos, no sé cuántas les quiera hacer el maestro, un segundito. Gracias.
Yeah, lo hubieses dejado con alguna pregunta al maestro Manuel Landeta. Hola, ¿cómo está la pandilla? Yo soy Rolly, Rolly de Banda Rockera. Seguimos transmitiendo en Banda Rockera TV por internet, el canal de la cultura del rock mexicano, rock mundial y más. Y bueno, pues yo soy Rolly, ya les dije, del Tianguis Cultural del Chopo, que por cierto, maestro Manuel Landeta, el 22 de septiembre nos acaba de nombrar el presidente de la República y el jefe de gobierno, patrimonio cultural. Y bueno, la verdad, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, nos querían desaparecer, ¿verdad? Pero ahora el rock and roll ha cambiado definitivamente, tan así que estoy con un personaje que también de alguna manera ahorita está involucrado en la cultura del rock, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta así como utópica. ¿Qué se siente? No lo vimos en el ensayo, parece que ya ensayó, ¿verdad? Ya. ¿Qué se siente de alguna manera estar a dueto con Elvis Presley, y en el Metropolitan lo va a sentir también? ¿Qué se siente tener un personaje con usted ahí? ¿Cómo ensayaban quizás también sentir las entrañas de sus canciones? ¿Qué nos dice de esa experiencia? Pues es muy fácil hacerlo con Héctor, porque tiene muy, muy entendido y muy armado el personaje de Elvis. Yo siempre digo que cuando voy a ver los espectáculos de Héctor, pero particularmente el de Elvis, yo ya no sé a quién le estoy aplaudiendo, si a Elvis o a Héctor Ortiz, porque realmente lo hace muy muy bien. Hemos compartido el escenario, repito, en varias ocasiones, cantando, haciendo musicales, y nos conocemos perfectamente. Entonces sabemos cómo reaccionar arriba del escenario, pero regresar después de tantos años a compartir el escenario, y además muy agradecido con él, de festejar junto con otros queridos amigos como el querido Benny, el cumpleaños de artista como rockero de Héctor Ortiz, pues es un agasajo. Yo lo iba a ver de chavo ahí a División del Norte con el grupo Zigzag. Yeah. Me llamaba mucho la atención porque siempre ha sido un tipo con una energía exuberante arriba del escenario, y me llamaba mucho la atención cómo se movía, la cantidad de movimiento que tenía, y sin embargo seguía cantando y cantaba muy bien. Y no por eso, no por nada, está considerado como el mejor emulador de Elvis de habla hispana por la BBC de Londres, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Amo a Héctor Ortiz y amo a su familia, y yo sé que este viernes va a ser memorable arriba del escenario compartiendo con él y con el público que tiene Héctor, que es muchísimo, que lo conoce y que lo sigue en todos los espectáculos que hace, pero que este de Elvis es particularmente maravilloso. Así que los invito a que vayan este viernes al Teatro Metropolitan. Los boletos están en Ticketmaster, de verdad no se van a arrepentir. La verdad es que no, porque precisamente viernes 16 de agosto muere Elvis Presley. Hace 47 años muere Elvis Presley, y es un homenaje que le hace, pues, de alguna manera, y la juventud de todos los sentidos, ¿verdad? A Elvis Presley de México. Y bueno, yo con esa pregunta me despido. Cáiganle al Metropolitan, recuerden, viernes 16 de agosto. ¿Cuándo conoció a Elvis Presley? ¿Por primera vez escuchó de su música o lo vio en televisión? Pues desde chavo mi madre escuchaba ese tipo de música. Escuchaba a Elvis Presley, pero también escuchaba a Trini López, ¿no? Por ponerle algunos nombres, Petula Clark, en fin, entonces desde muy chavo tuve de cerca este tipo de música. Me llamaba mucho la atención Tom Jones, por ejemplo, sí, y hoy en día sigue cantando, y sigue cantando espléndidamente, y lo sigo en cada presentación que tiene, y lamentablemente, pues, Elvis se nos fue el más grande del rock, pero bueno, tenemos a Héctor Ortiz haciendo una representación de verdad, por demás, plausible.
de aplausos, como dicen. ¡Aplausos! Yeah, sí, sí, 40 años, 40 años. Saludos de Querétaro, lo mandan a saludar maestro Manuel Landeta de Querétaro, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, saludos a la banda, a la bandilla, sigan, sigan, y hay que caerle ese día. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias, yeah.